Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de lunes. 3 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía y con nuestra compañera, con la jefa de informativos, Isabel Cerezo, ya les hacíamos un breve avance, ¿no?, de esa valoración por parte del Gobierno de Cantabria que habían hecho sobre Fitur. Una valoración que el consejero señalaba que había estado con la cabeza más bien en la región debido a todas esas inundaciones que la pasada semana teníamos en Cantabria. Vamos a hablar más en detalle sobre esta Feria Internacional de Turismo, que tan importante es, porque yo les lanzaba una pregunta también en el sumario y era la importancia o qué era Fitur para la región. Una pregunta que, entre otras, nos va a responder nuestro analista político Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola, Lucía, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de aquella manera, pasó una semana tocadillo. Tocadillo, porque es que yo creo que en Cantabria, yo creo que el 90% de la región ha pasado la gripe. Sí, sí, he pasado sobre todo el martes y a partir de ahí, bueno, estoy en fase de salida y ya con ganas de, en fin, volver a la actividad. Ahora ya solo para arriba. Sí, sí, porque verdad que quedarse en casa a mí es una cosa que me da aunque con la semana, como decimos, que hemos tenido de tiempo... Y la que se avecina esta semana, que lo comentábamos con Isabel también. Sí, sí, realmente ha sido una semana desde el punto de vista climatológico y los efectos para Cantabria sin precedentes, como muy si dura. Sí, hablan de que efectivamente es una cosa histórica, ni siquiera aquella famosa del 83, que fue, o algunos muertes entonces, afortunadamente ahora, pero sí ha sido una semana de 60 y tantos ayuntamientos afectados. De hecho, muchas de las representaciones de los ayuntamientos no han podido estar en Fitur. Sí, efectivamente, de alguna manera ha diezmado la presencia que siempre se procura que sea, digamos, especial a la fiesta de Cantabria de Fitur el viernes y sobre todo la noche anterior que se hace en la Casa de Cantabria. Se hace un evento donde el presidente Revilla se hace acompañar de algunos famosos que existen en Madrid y que le da cierta relevancia y cierta brillantez, ¿no? Porque eso te ayuda a simplificar el mensaje, porque en Fitur de lo que se trata es de destacar, y es muy difícil destacar en Fitur, y si te parece abordamos ya el asunto que pensábamos. Fitur efectivamente es una feria internacional de turismo, pasa por ser la feria más importante del mundo, en un país que no hay que olvidar que es el segundo país del mundo que más turistas recibe. Aproximadamente del orden de 82 millones de personas han visitado el 2018. Es el segundo país después de Francia y hemos adelantado recientemente, hace un año, hace dos años, a Estados Unidos. Es decir, que en el ranking Francia sería el país más importante desde el punto de vista de turistas. España es el segundo y el tercero Estados Unidos, ¿no? 82 millones de turistas son muchos, ¿no? Pero es verdad que, entre otras cosas, esto permite destacar que esto es posible porque España está dotada de lo que llamamos el capital público, el stock de capital físico, que vale para autopistas, vale para aeropuertos, vale para puertos, etcétera, pues muy modernizado, y esto hace que pasen 82 millones, que es casi el doble de la población que tenemos en España, y que además estén muy bien atendidos porque repiten, ¿no? Fitur es la feria más importante, se hace anualmente en Madrid y yo creo que es siempre el último domingo, la última semana, perdón, del mes de enero, ¿no? Ha reunido a 160 países que vienen con sus expositores, 9.000 empresas de todo el mundo se localizan con sus stands, están 6.000 y pico tratos comerciales se desarrollan porque es una feria donde alguien compra y alguien vende, ¿no? Y en ese contexto, a ver, el turismo en España, como hemos dicho, es de 82 millones y aproximadamente son 85.000 millones, digamos, de valor que aporta el turismo a España, ¿no? Aproximadamente el 13% de nuestra población ocupada depende de una otra manera del turismo, es decir, que es un sector económico muy potente, aproximadamente el 12% del PIB, es decir, que son magnitudes de un sector que es muy importante, considerado como tal sector de la economía, ¿no? Cantabria, cuyas magnitudes evidentemente son más modestas, porque nuestro territorio no permite
atraer a más, pero bueno, pero los datos que tengo, que he sacado en algún estudio, hablan de 5 millones de personas que visitan Cantabria anualmente y otros 500.000 que no son españoles, que son extranjeros. De hecho, la cifra de visitas extranjeras aumenta. Ha aumentado, y esto es una de las, porque es uno de los déficits que tiene Cantabria, ¿no? Podríamos decir que dos déficits que tiene Cantabria para que las magnitudes, digamos, crezcan, es la desestacionalización. Es decir, es verdad que nuestros visitantes cargan sobre todo los meses de julio y agosto, y a partir de ahí el resto del año, salvo los puentes, en fin, tal, digamos que tiene menos ocupación. Este es un reto que permanentemente hay que plantearse para mejorarlo. Y el segundo sería el tema de la internacionalización, que es verdad que en Cantabria siempre ha sido escaso. Magnitudes como 500.000 nos dan una idea ya de un volumen interesante. Y en este contexto es explicar que uno de los datos que se ha dado coincidiendo con Fitur es el tránsito de pasajeros que en el aeropuerto han pasado el año pasado, ¿no? Hemos vuelto a superar, como en su momento algunos ya dijimos, el millón de habitantes, que es una barrera psicológica. Es la tercera vez en la historia de nuestro aeropuerto de Cantabria, por el aeropuerto de Cantabria pasa más de un millón de habitantes, ¿no? Esto da una idea también de la solidez y de la fortaleza del turismo en Cantabria, que en términos de PIB es un poco menos que la media de España, por debajo del 12. En términos de empleo estamos hablando de que 25.000 personas trabajan en Cantabria en sectores relacionados con el turismo. La capacidad, digamos, de dar cama que tenemos en Cantabria, estamos hablando de 65.000 plazas, que no son pocos, la suma de hoteles, camping, turismo rural, etcétera. Es decir, estamos hablando de magnitudes también de 1.400 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de un sector económico que tanto en España como en Cantabria, digamos, ha sustituido al boom de la construcción. Las magnitudes que tiene hoy el turismo son aquellas magnitudes que en su momento tuvo la construcción allá en el pico máximo del 2007-2008. A partir de ahí, la construcción se ha resituado en porcentajes inferiores al 10% en todos los casos, y el turismo, digamos, ha sustituido a ese sector cuando el famoso boom inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, Cantabria yo creo que está bien posicionada, teniendo en cuenta, insisto, que nuestro territorio es escaso, que nuestra población es escasa en el conjunto de España, pero estos datos que he dado dan la idea de, digamos, de una magnitud interesante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de todo, ¿no? Entonces, ir a Fitur para el gobierno de Cantabria y la empresa pública que, digamos, lidera estas cosas, que es Cantur, es un reto siempre importante, y siempre el esfuerzo es cómo destacar. Y yo creo que este año, perdona que te interrumpa, Fernando, bueno, por lo menos el consejero Francisco Martín lo señalaba, que hemos mostrado una Cantabria innovadora, ¿no? Con esa apuesta de Cantabria Marte. Ahí me ha gustado la idea en sí mismo, ¿no? Porque es verdad que desde el punto de vista de atraer turistas va a ser muy escaso, porque el coste del famoso... Efectivamente, no es para todos los bolsillos. No, la experiencia que se propone en Arredondo, en una cuadra Arredondo... Es buenísima la propuesta. Sí, sobre todo porque es una idea, insisto, en este contexto, cómo destacas, ¿no? Sin caer en charlatanería o en cosas... Entonces, bueno, pues al ligar el turismo y la innovación es una idea, digamos, fuerza, que me parece interesante, porque esto da para muchas cosas, y la simplificación, que es la simulación de una experiencia terrícola en Marte, es interesante, no al alcance de muchos bolsillos, al alcance de pocos bolsillos, porque son 10.000 euros la experiencia, que es verdad que es una preparación previa de 90 días, es decir, que no es voy a ver no sé qué cueva o no sé qué museo, sino que implica tal, ¿no? Pero bueno, la inversión de la famosa nave esta, que es una simulación, es una inversión de 2 millones de euros, quiere decir que... Entonces, bueno, esto evidentemente no va a hacer que Cantabria se llene de turistas, pero sí en Fitur nos ha mantenido tener el foco. Cuenta el consejero, y seguramente será cierto, que el propio rey Felipe VI estuvo muy interesado en conocer los detalles, teniendo en cuenta que el rey Felipe VI, que inaugura la feria y ve muchos estanes, pues no creo que muchos estanes más allá del de Cantabria haya tenido la oportunidad de pararse. Y eso es porque hemos acertado en la fórmula de destacar, ¿no? Y a partir de ahí lo interesante es aprovechar esa circunstancia para vender el resto de productos. Entonces, Cantabria yo creo que tiene muchos productos turísticos. De hecho, lo señalaba un destino multiexperiencia. Multiexperiencia. Porque tenemos claro, el deporte, tenemos la gastronomía, tenemos los paisajes. Sí, habría que recurrir a la famosa guía de turismo de la Lonely Planet, que destacaba a Cantabria como segundo destino turístico de Europa.
y donde ponía en valor no solo una cosa, sino, a ver, hablaba de la naturaleza, hablaba de la cultura, hablaba del patrimonio, hablaba de la gastronomía. Es decir, lo único que no, en lo que no somos muy competitivos, y eso ya lo sabemos, es en sol, en playa sí, pero en sol no. Es decir, nadie nos garantiza que el sol... Pero bueno, de verdad, yo siempre digo que frente al sol hay otras alternativas. Por supuesto, que lo importante es tenerlas. No, y que tiene que ver con la costa. Y en alguna ocasión yo daba aquí, tú lo recordarás, que el sur, por ejemplo, es un sector pequeño todavía en dimensión con el tema del turismo, pero está tasado que hay 17.000 italianos que cogen Ryanair en Italia y vienen a hacer sur a Cantabria, sobre todo en frente a la bahía, pero también teniendo en cuenta que en Laredo, que en Suances, que en San Vicente, que en Comillas hay no sé cuántas escuelas de sur. Sí. Son nichos de mercado que tenemos que... No podemos dar cobertura, digamos, a un turismo de masas mayoritario, porque no tenemos sol y porque no tenemos espacio. Entonces, a partir de ahí, la obligación de los políticos y de los empresarios es ponerse las pilas para ver cuáles son las corrientes nuevas, porque la gente ya se mueve de manera diferente, toma las decisiones muy a última hora y en función de una serie de variables. Hay un dato que a mí me ha sorprendido que daba la directora Eva Bartolomé de Turismo, que me ha sorprendido es que el 60% de la gente que ha estado en Cantabria el pasado año era por encima de la décima vez que venía. Si hay un nivel de fidelización, que esto es muy importante, pero es muy exigente, porque eso exige que tienes que darle nuevas alternativas. Porque además siempre se ha dicho que fidelizar a un cliente, ¿no? Pasa mucho también en los restaurantes, claro, cuesta muchísimos años. Y mantener, pero perderlo es más fácil. En una comida lo pierdes. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, es decir, tenemos un turismo específico, que es nacional sobre todo, evidentemente tiene que ver con la meseta y tiene que ver mucho con la frontera con Euskadi. Es decir, es que hay muchos vascos que vienen a Cantabria. Y luego, ¿verdad?, que en el mundo de Cataluña siempre ha sido proclive a venir a Cantabria, ¿no? Tenemos, entonces, a partir de ahí hay que transitar con nuevos productos y con nuevas, digamos, no modas, sino corrientes de gente. Es decir, la gente busca lo que tú estás diciendo, un turismo de experiencia. Hay una idea que es interesante y es que el Soplao, además de ser una cueva maravillosa, ahora se va a abrir una mina, que es donde se extraía el... Y se van a ofrecer también experiencias, ¿no?, de cómo se funcionaba, bajar a un pozo... Es decir, estas son experiencias que son nuevas, porque ahora la gente busca muchas experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, y en este contexto, bueno, también se ha hecho balance, que lo hemos hecho en alguna otra ocasión, del centro Botín, que yo sigo defendiendo, que es un atractivo nuevo para Cantabria, además de otros que llegarán, ¿no? 200.000 son los visitantes que ha recibido el centro Botín, de 90 países, el 15% de esos 200.000, en torno a 20.000 son extranjeros de 90 países. O sea, yo siempre subrayo esta importancia, ¿no? No por la magnitud, que ya casi es equiparable a la réplica de Altamira, que recibe 300.000, pero son magnitudes interesantes, 200.000, los cuales 20.000 que vengan de otros países, seguramente a España, pero también a Cantabria, a visitar el centro Botín, yo creo que nos alumbra por dónde se van dirigidos. Porque es verdad que la naturaleza es la que es, el patrimonio, tenemos España y Cantabria, tenemos un patrimonio absolutamente, y si hablamos del patrimonio del arte rupestre, lo hemos dicho en muchas ocasiones, 10 cuevas patrimonio de la humanidad, pero tenemos otros patrimonios, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, la gastronomía. Que de hecho, Fernando, porque ya nos quedan un par de minutos y tenemos que dar paso a publicidad, pero como señalas, gastronomía, que además que yo sé que tú eres un amante de la gastronomía y gran conocedor, es otro de los puntos que tenemos a explotar en Cantabria, porque en Cantabria se come muy, muy bien, y esa gastronomía nos la llevamos a Madrid Fusión, que arranca hoy mismo y que Cantabria va a estar presente. Ya ha tenido presencia en Fitur, ¿no?, porque en el stand de Fitur y en la famosa cena de pie que se hace el jueves por la noche, los chicos, que a mí me gusta subrayar, de FP, porque tenemos una formación profesional en la hostelería fantástica, en Peña Castillo, en Torla Vega, en Laredo y Las Carolinas, estos cuatro centros, todos relacionados con la FP, han dado ya los menús, y entonces, bueno, y además de eso, en Madrid Fusión, evidentemente, no van los chicos de formación profesional, pero sí van nuestros grandes cocineros, ¿no? Cantabria, verdad que ha mejorado notablemente su propuesta gastronómica, esto es reconocido en términos de las famosas guías Michelin y Repsol, pero sobre todo en la parte media, ¿eh?
Y entonces, bueno, si uno viaja por ahí, tiene amigos fuera de Cantabria, pues es verdad que la gastronomía de Cantabria suena y suena fuerte, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con la promoción que se ha hecho desde lo público, que es muy importante el apoyo de lo público desde el punto de vista de la promoción, y evidentemente tiene que ver con que los profesionales son cada vez más profesionales como consecuencia de la formación, ¿no? Entonces, hoy una página, un buen restaurante sin una página web sería impensable, pero es verdad que la promoción de Cantabria lo tiene que hacer la administración pública. Entonces, en el contexto de este congreso, que es anual y que es súper famoso, de los mejores del mundo de Madrid Fusión, Cantabria va a tener un cierto protagonismo, es que va a llevar a los mejores cocineros para hacer cada uno de los 3 días 70 menús para 70 personalidades, que puede sonar mal, pero es que es verdad que son los que luego mueven las corrientes de opinión, porque son especialistas. Tal. Entonces, cada día, por estos 3 días, se va a hacer cocineros diferentes y menús diferentes estos 3 días para estas 70 personalidades, que a mí me parece una idea muy interesante, porque son los que van luego la lluvia fina, ¿no? Que son los opinadores, los influencers, etcétera, y que yo creo que esto es muy interesante, sin olvidar que concursaremos, que creo que es el tercero o cuarto año, a la mejor croqueta del mundo, que como todo el mundo sabe, y si no me encargo yo de decirlo para simplificar mucho, la primera vez que se hizo Madrid Fusión hace 3 años, lo ganó un cántabro, Oscar Solana, que tiene una... y el segundo año un cántabro, aunque en este caso esté en Madrid, que es el de la Bien Aparecida, ¿no? Y estas cosas son de esas que ayudan a destacar y que nos ayudan a generar una corriente que empieza a ser extendida, porque tenemos productos maravillosos, la anchoa en primer lugar, la anchoa está arrasando en el mundo, pero la anchoa tiene que ser de Santoña. Y es verdad que por vecindar Castro, porque no se moleste, Castro, Laredo, Colín, pero la anchoa de Santoña es un producto de máxima excelencia que nos ayuda a colocar otros muchos productos que tiene Cantabria, y que es verdad que ha habido un proceso de transformación que se ha convertido en industria, que es la agroalimentaria, que en Cantabria estamos mejorando y nos falta mucho por mejorar, porque tenemos producto y lo que necesitamos es gente emprendedora que transforme en producto, digamos, la leche, la mantequilla, en queso, en no sé qué, en otros subproductos que tengan valor añadido, porque esto es clave para la economía regional en cualquier país y desde luego para Cantabria, porque tenemos muy buen producto y hay que empezar a venderlo y hay que empezar a transformarlo. Bueno, pues de ese Madrid Fusión, que como decimos daba hoy el pistoletazo de salida, les continuaremos hablando en los próximos días, porque un equipo de esta casa estará allí en Madrid para darles todos los detalles. Fernando, qué suerte, podías haber enviado a mi delegado. Que hubiese sido muy buena representación, pues sí, además. Sí, yo creo, aunque no sé hecho si bien. Luego nos darías noticias o estarías ahí picoteando. No, haría las dos cosas. Bueno, lo apuntamos y lo pasamos a la dirección para el año que viene. Me quedo con la idea. Pero antes, en 15 días, aquí te esperamos, muy Fernando. Bien, muchísimas gracias. Una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.